Si lo de Orgullo Obrero, en el Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo de 2020, en medio de la cuarentena, los obreros de Siloé dicen: aquí estamos presentes. Pero entonces habría que hacer unos rotos para que pase el viento, ¿viste? Sí, con el machete. No, porque por ahora esto es para rajar. ¿Sí? Sí, lo voy a decir, pero... en el mural del Orgullo Obrero, acá es decir. Si lo veo, Orgullo Obrero, si lo decís, te veo para el portero, la banda solidaria. Y el mundo de la salud. Este si lo decís, te veo para el mundo entero, en el día número 37. De la cuarentena acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la comunidad 25. Thank you.
este Siloé Siriteña Parlamentario con el mural para el día 1 de mayo, en homenaje a todos los obreros, todos los trabajadores de Siloé, que en su mayoría son independientes, trabajadores de la construcción. Hoy con la banda solidaria de Siloé le hacemos un homenaje tanto a ustedes en Siloé como a los obreros de Cali, de Colombia y del mundo. Sí, lo necesité para el entero en el mural del orgullo obrero acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. No, se ve Melo ahí. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, este Siloé, Siriteña Parlamentario, desde Siloé. Ambulancia con un paciente para el hospital Siloé. Este Día Internacional del Trabajo, prácticamente estamos a vísperas de que arranque el Día Internacional del Trabajo acá en Colombia, este 1 de mayo. En medio de la cuarentena la gente recuerda a los obreros. Los obreros dieron un paso atrás siempre luchando por el bienestar, y a pesar de la cuarentena se sigue luchando, y el orgullo obrero lo visibilizamos en Siloé con la banda solidaria. Si lo deciste para el entero, estamos aquí en la mesa solidaria en el Parque de la Orquesta. Si lo deciste para el entero, este sábado 2 de mayo de 2020, ahí lleva la gente entrando y recibiendo su donación. Si lo deciste para el entero, desde el Parque de la Orquesta. Ay, no, chiqui. Una persona que una familia. Claro, ya tu hija, usted. No, por usted. Usted sabe que hay mucha gente con necesidad y una sola familia no le puede dar todo. Una señora que estén bien. ¿Paren otra cosa? Bueno. Operación Pablito, hágale, échele, échele. Échele, chocolate a la lata. Las donaciones, esta es la operación Paulito, la operación Siloé, la banda solidaria. Todo el mundo, vea, hasta besos. Dios te bendiga. Bueno. Paíto, hágale, bacano. Dios te bendiga. No, no, hágale. Que Dios nos ayude. A la gente licencio, operación Paulito. Hoy. Cuidando, ¿no? Sí, sábado 2 de mayo, 2020. Bueno, vamos rumbo al mirador de Yoma Siloé y al mirador del futuro Hostal Museo Yanacona City. Caminando en medio de una amenaza de lluvia, pero todavía no cae la lluvia, en este hermoso panorama. ¡Buenas! ¿Bien o qué? Digamos. Ay,
Venga, venga, para que esto manera estrenemos esta casa, hermano, vea. Venga, la estrenamos. ¿Qué más, compañero? Vea, uy, este es un berraco, hermano, para construir la construcción tan berraca. Aquí, buena cara. Bien, ¿qué, mi negro? Véanos, mírenlo, mírenlo. Está muy buena. Oh, esto es una bacanería, con esta vista. ¿Cuál es el milagro, doña Rubi, hombre? Ahí viéndolo en esta pandemia, se siguen construyendo, es una barraquera, mano. El pueblo no. ¿Una cerveza? Que para tomar cerveza este man, mira, a ver. Oh, mala cara, hombre. Man tan vicioso. ¿Vieron qué? Ay, no, ahí vea. Caminando. Qué hermosura, mano. El que iba aquí se la va a echar aquí con este mirador, vean. ¿Quién va a vivir aquí? ¿Sí? Pero este es el lote de. De Marleni. Ay, fue mi chica, mira la Marleni. Vea, mono, para que le den villa en España, vea. La Marleni ya ha progresado, ya tiene tres. Man ya no se viene. Man ya se quedó allá, hombre. Ve lo que dice para cara de vos, ve. Hasta. Ve que te vas a venir bien, mono, ve. Que no te vengas por acá, porque por aquí ya Marleni ya se volvió una constructora, una inmobiliaria. Sí. No, pues le vamos a mandar el video, también que lo ve. De todo lo que nos pero esa es otra casa, ¿no es cierto? Pues es la misma casa de Marleni, mire, desde allá a acá. No, qué berraquera, qué emoción de ver la casa de Marleni. Pero aquí no hay ni entrada, aquí está. No, está independiente, mire. La construcción en Siloé no se detiene, así haya cuarentena, así haya COVID-19, lo que haya. La gente sigue viviendo y construyendo. Qué maravilla con esta panorámica. La gente trabajadora de Siloé. Bueno, muchachos, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa. Muy amable. ¿Qué le va a decir al mono en España? Que no se venga. Seguimos por los caminos de Siloé. Con el ángel Lucas, con la ángela, con la angelita Lilibé. Y con la banda solidaria, por nuestros caminos, calles, gradas de Siloé, como rumbo al futuro hostal Museo Yaracona City, donde usted, viniendo de cualquier parte de Cali o de Siloé, puede venir a quedarse una noche totalmente gratis en hamaca. Como no podemos hacer ruta turística, pues estamos haciendo una ruta de la memoria, llegando aquí al mirador. Y también a la biblioteca La Casa de las Vacas, que es la que vemos al fondo. Esa es la biblioteca. Sí. La biblioteca de Sidó. La Casa de las Vacas. ¿Y qué tal funciona? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Y tiene buenos textos? Sí. Tiene buenos textos. Un portaboncito también tiene. Llegando al mural del orgullo obrero desde Siloé, un saludo para todos los obreros del mundo. Quiera con la. ¡Uy! ¡La lluvia nos cogió! Siloé, Siloé, para el entero en esta tarde, este sábado de. Mayo 2020, un fuerte aguacero por el estadio. Se lo pueden observar en este momento. Sí, lo decía el Palo Montero. Fuerte aguacero acá en la ciudad de Cali, que va llegando desde el norte. Ya se aproxima a Siloé el aguacero, como ustedes pueden observar en sus pantallas. Esta tarde de este sábado 2 de mayo de 2020. Acá en el lote del futuro hostal de Siloé, de Yaracona City. Siloé, Siri TV para el Montero.
La lluvia donde viene, mira. Selfie. Si lo es, grite de pronto, pero llueve pues acá en Siloé. Ahí viene el otro, ahí viene subiendo. Sí, lo voy a decir de pronto entero, de recorrido con Lucas de la Una Sonrisa para Cali. ¿Cuál es la otra fundación de ellos? Educambio. Y con Le Fontaine. ¿Cuál es Le Fontaine? Es bilingüe y más que todo hace énfasis en el inglés. Uy, se cayó ya. Ya lo tumbó el viejo Steven. ¿Allá lo quitaron? Sí, porque lo vamos a poner acá. Vamos a encerrar el lote. ¿Sí? Sí, con él. Este es Siloé City TV para el entero. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy sábado 2 de mayo de 2020, si lo decís y te ve para el mundo entero. Si lo decís y te ve para el mundo entero. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, desde el futuro hostal Yaracona City. En la tarde estuvo lloviendo, pero ya la entrada en la tarde, pero ya yendo desde la tarde. Ha escampado acá en la ciudad de Cali. Este sí lo necesité de pandetero. Atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Hoy sábado 2 de mayo, en el día número 39 de la cuarentena. Hostal Siloé, Yaracona City, Hostal Museo, acá en Siloé. Un saludo para Mono John allá en España, uno de los soñadores del hostal, de los soñadores de la pintada de blanco. Bueno, estamos saludando allá en España. En este atardecer hoy acá en la ciudad de Cali, hoy sábado 2 de mayo de 2020, después de celebrar, conmemorar el Día del Trabajo. Sí, lo decidiste de preguntarte. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. El mural de la solidaridad empieza pues a brillar acá en Siloé. Ahí está el viejo Kevin. Sí, lo decidiste de preguntarte. Sí, o la sardina es berraca para hacer eso. A Lucas de Educando y de Una Sonrisa para Cali, que es la que une. ¿Cuántas fundaciones hay en Una Sonrisa para Cali? Tres. ¿Tres? ¿Cuáles son? Una Sonrisa para Cali está Educambio, Colegio La Fontaine, y está Yo Creo en Cali. Yo Creo en Cali, muy bien. Los que han recogido donaciones, mercados, han entregado mercados, medicina, por toda la ciudad, no solamente en Siloé, sino por toda la ciudad. La mitad.
si lo decidiste, para meterlo en el mural de la solidaridad, en Una Sonrisa para Cali, también en la Operación Pablito, la Operación Siloé con la Banda Solidaria, en la cuarentena 2020. Desmontando el mural del 1 de mayo de Siloé de Orgullo Obrero. El sábado 2 de mayo de 2020. Una leve brisa, pero no es tan fuerte. Acá en Siloé, ¿cuál? Tenlo acá. Y mira dónde va, por el antiguo basurero de Navarro. Esa montaña que ustedes ven es el antiguo basurero de Navarro. Sí. Allá va el helicóptero, pero solamente escuchamos el ruido de los motores. Sí. Pero ya una montaña, ya está verdecita. ¿La montaña? Mira dónde va, mira, va por el río Cauca. Está lejísimo y se escucha como si estuviera aquí. Patrullaje del ejército en la ciudad de Cali. Por la parte, ya por la parte del oriente, por Mariano Ramos. Cielo encapotado, sí lo decidiste de pronto. Cielo encapotado, como ustedes lo pueden observar, esta tarde de este sábado de mayo de 2020. ¿Vieron qué? ¡Ahora sí llovió! Ahora sí llovió. ¿Qué? Una miradita, pues. Mira, mira cómo es para. Listo, pero vamos a decir, para no mojarnos podemos ir por ahí para arriba. De para arriba es menos complejo. Sí, lo voy a decir y te voy para el entero en esta tarde de este 2 de mayo. Bueno, para el mural, la fotografía del mural.
Vamos a tomar otra, en el mural, vea. No, lo llevan, no, lo dejamos en la casa del hombre. Busca es un brinquito. Así es, así es. Ah, pues entonces aquí en el palo, ¿eh? A mí me cargan y me van aquí. Mira, son brinquitos. Son brinquitos de nada. Ay, no, que tal que sea accidente. Yo mejor brinco allá. Vicky, mira, lo más alto. Allá estoy, hermano. Dile, mamá, estoy bien. Vamos para allá. No, ahí no, hay más alto, más alto. Ya lo vamos a matar. Pero con el impulso no más llega. Mamá, estoy bien. Ay, chao. Uno, dos y ¡ah! Pero es que no vamos a la venta. Mejor que si hubiera agua por poner la tierra. Se tiró Lucas y quedó como un... Saltó mejor que todos. Se le va a salir el corazón a Lucas. Tiene que hablar con los otros apóstoles, con Mateo, San Lucas, para que los protejan. Los senderistas que suben por aquí por la estación del cable de Tierra Blanca al lote del futuro hostal. Futuro hostal, ya me conocí. Ya, sí. No, es que ahí había un coso, pero del campeón olímpico, un muro grandote, y el campeón olímpico tenía que quitar, ¿sí? Porque lo que no quema lo que hay. ¿Sí? El muro de muro que había, lo que no había. Es que alguien tuvo que haber pisado algún poco de... ¿Sí? Eso es normal en la comunidad. Bueno, entonces tomamos la foto. Es que es papá tirado, dígalo. La foto de la... Es algo de la comuna. ¿Tu papá dónde está? ¿Qué colores? ¿De estos mismos? De la falta de no es de que yo no sé qué. Yo prometo un sistema de alcantarillado. Pero es que Adriana los puede hacer y se puede mandar a estampar. Vea, pero mi tapabocas, esto no la tomamos después de la pandemia. No la podemos subir. Nosotros diciendo no la podemos subir. Nosotros sabíamos que venía la pandemia y hicimos el mural en Perú. ¿Sube? ¿Y aquí no se puede? Allí, pero allí. Sí, buen día. Dale, Tatana, ¿dónde queda? ¿Tatana, ahí queda? Sí, obvio. Lidia, ya acá. Vamos. ¿Ahí quedamos todos? Aquí en este huequito. Está bueno que le estamos pagando, ¿sí o qué? Ah, bueno.
Si lo ven, no es como lo pintan, se está pintando de blanco. Esa es, mejor todavía. Y la loma también es Cali. Ay, más alegre que yo, no hay otro. Somos de la vida alegre. Faltó Isaías, el marica más conocido en Siloé. ¿Y ahora vos qué? ¿Y vos qué? ¿Quién? Sí, 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 sí. De barrio, de barrio. La banda. La banda, pero no Sicaría, sino la banda de la salvación. Oye, el hombre no la mató, la otra, yo la tomo. Ah, pero la gente, hermano, la gente tiene derecho a comérselas. Ahorita los ponemos ahí en este para que no suban. Cuando ya el último. Sí. Bajando el futuro está el de Aracona, sí. Hoy sábado 2 de mayo. ¿Sí? ¿Será que sí? Cuidado con eso, Steve, para que pase la moto. ¿Pues qué? ¿Bien o qué? Ay, marica. Ay, ay. Casi vale la pena el video. Casi vale la pena el video, pero no. Dini por burletera que dice acá, de verdad. Acá en este, no, pues. El que era el padrino. No, pero tiene este Juan Miliciano. Este no. Ay, se va a tirar por acá. Un permiso ahí. Permiso que pasa la moto. ¿Van a pasar? Ah, no, hasta ahí nomás. Ahora acá encima la moto. ¿Vamos a ir al mirador o qué? Ya, bueno, vámonos. Para el mirador. No, traer hasta acá. Sí, pero que la traiga. No, porque no está abierto. ¿No? Sí. No. Sí, claro. Yo vine una vez con vos. ¿Sí? Y estaba aquí un tanque de agua. Claro, ahí está el tanque de agua. Hola. En esta ruta tuvimos, pues si lo ve, con la banda solidaria. Estamos en la casa de las vacas. Yo también.
Estamos en ruta, por si lo ves, con la banda solidaria. Con... ¿Por qué llama así? Ya les cuento. ¿Ya están interesados en el mirador? Ey, acá entonces es... decidido, la... ahorita les cuento la historia de la Casa de las Vacas. Qué bonita. ¡Cante! Ahorita cantamos. Sí. Sí, lo voy a decir para un letero. Más. Hey, el jardín de las rosas, decimos. Yo, doña Ana. ¿Ah? No, acá. Todos por aquí, uno alcanzó para todos, para los de acá arriba. Sí, Ana, la dio CT para repartir la planeta. Dios, ¿cómo está? Muy bien, padre. ¿Qué tiene bien frío? Bien frío, depende de qué le provoca, ¿no? De lo que esté bien frío. Frío. Pero qué, como... Como frío, frío. ¿Gaseosa? ¿Hay cerveza? Es lo que no se llama lo para matar. Ah, la cerveza no. Él es Lucas. Y ahí... Él es Lucas. Hola, hola, madre. Y saludar así, ¿no? Pero pues... Esto pasará. Si tiene Bretaña, una región de Bretaña. Agua con gas. ¿Tiene H2O? No. ¿H2O de agua? ¿Qué tal les ha parecido la caminatica? Bacana. ¿Sí? Nunca he venido por acá. ¿No? He ido por todos lados menos por acá. ¿Verdad? No, no había venido acá. Sí, no. Con gas, ¿qué te debo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ah, bueno. Lili, toma. Para acá, para acá. Hola, ¿bien o qué? Buena. Sí. Es un jardín que nació ahí de la nada, ¿cierto? Ah, sí. Lo echaron ahí. Y... ¿Cristagallo se llama eso? Oye, que una litro para todos, ¿no? Jardín. Cresta de gallo. Sí, ¿qué bonito? ¿No es la raíz, no? No, es la semilla de... El jardín de Siloé. Cresta de gallo se llama esta planta que es muy bonita y la tenemos acá en el mirador de ya. ¿Quién es para venir al jardín? ¿Quiénes llegan al jardín? ¿Los quieren llevar semilla para sembrar, vea? Bueno, el jardín de la cresta de gallo.
medio de la cuarentena. Qué hermosura este jardín acá en Silva. En la cuarentena se va a sembrar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cresta gallo? Ella está dando las semillas, ¿qué es? Siloé, Siloé de Parlamentero. En el jardín hermoso de Siloé. El mirador de Llama Siloé. El jardín hermoso de Siloé. Acá al pie del mirador. Niña, ¿usted le ha dado algún mercadito acá? Sí. ¿Sí, sí le han dado? Ah, bueno. ¿De parte de eso? Yo no soy la que sabe mi mamá. Ah. Bueno, entonces cuente con un mercadito, nosotros lo vamos a traer en estos días, ¿sí? Te ha sido muy amable. El jardín muy chévere. ¿Usted no puede llevar sereno? No. ¿Recién? ¿Y qué leche le está dando al niño? ¿Pero no le va a dar en polvo todavía? ¿No le dijeron que le diera en polvo? Ah, bueno. Mejor. Hola. La niña recién embarazada, mire, recién tenía la criatura. ¿Cuántos días tiene el niño? ¿Nueve días? De pronto se nos mata y con nueve días que dio a luz. Bueno, muchas gracias, niña, no se serene mucho. Gracias, muy amable, diga. Gracias, lo mismo. Que la echen en una bolsa, dice. Las minas de carbón, todo lo de la sinfónica, la ruta turística. Allá están. Todos son los niños de la guardería allá. Todos son donde subimos. La película de Doctor Alemán. Esta olla, los yanaconas que nos asustan. Aquí nadie puede tomar fotografía, no permitida ni fotografía ni video. Son una obligación hacerlas. Esta olla es una olla yanacona, aquí asustan de noche. Dentro de eso. Profe, ya trabajaba en el colegio. ¿Cuál es? Trabajó en la guardería como 12 años. ¿Sí? ¿Y está en el colegio? Sí. ¿Arrancala y la regalás? Sí. Sí, arrancala, arrancala. Cuando va al colegio la regalás. ¿Sí ella? Ah, bueno. ¿Sí? Las minas, la asemejan de las minas de carbón, la brujería, la santería. Y por aquí,